Estamos aquí de nuevo en las ruinas de la aldea de Arufe. Ya hice un vídeo aquí y hoy, que está súper lluvioso, volvemos otra vez. Me he dado cuenta que estoy encima de un pozo. Mira, ahí están los restos de comida, los animales. Los animales estaban aquí abajo. La cocina, y aquí hay un agujerito donde tiraban los restos de comida y tal. Y caía, o por ejemplo, agua, y caía, más bien casi sería agua, ¿no? Porque para darle a los animales, porque mirad, cae, el agujero está ahí y cae aquí abajo a esta pila, o sea que era agua lo que tiraban seguramente. Aquí hay algo espectacular, que es casi casi lo más destacable de la casa. Mira, subías por aquí. Que supongo que habría una pared, supongo, porque aquí hay una bañera. Una bañera, pequeñita y tal, y un inodoro, tú. Y aquí, mirad qué caída, que estaba el otro piso. Aquí uno de los balcones. No voy al balcón porque esto está súper resbaladizo. Y mirad, el piso con su armario empotrado. Aquí más dependencia que seguía la casa por allí. Esto era de lujo, ¿eh? Algo que resbala mucho aquí atrás. Y mirad la cocina. Es increíble que aún quede un poco de azulejo y tal. Y utensilios, ollas. Un armario. Wow. Mira qué horno, hacer el pan o lo que sea ahí. Un subterráneo. Sí, sí, se ve bien. Supongo que esto sería la puerta principal donde metían los animales. Voy a hacer. Aquí el hórreo. Todo de piedra, tejado, todo completamente de piedra. Vale, empieza otra vez a llover. Vamos a meternos dentro. Oh. Hostia. Aquí debajo del dintel. Mira. Debajo del dintel. No me mojo aquí. Vaya pedazo de muro esto. La gente hasta lloviendo viene gente, tío. Ahora con esto del COVID hay gente por todos lados, está lloviendo, aunque nevara pues vendrían también, pero bueno, voy a tener una actitud positiva, si no, me han tirado ya. Aquí puedo estar aquí sin mascarilla respirando aire puro. Sabéis, fue una aldea habitada por canteros, abandonada a mitad del siglo XX. Seguro que muchos me entendéis. Un día como hoy, lluvioso, así, melancólico, así, romántico. Un sitio tan solitario como este y encontrarme gente, pues la verdad, aquí de verdad que no aparecía nadie, ¿eh? Es esto por el COVID, que la gente no puede viajar ni salir de los concellos de su zona y visita sitios que no había visto en su vida teniéndolos al lado. Que me parece muy bien, ¿no? Pero, joder. Le quita el misterio.
todavía conserva un poco de suelo, de las vigas, de las paredes. Vale. El suelo. Al suelo. Cualquiera pisa ahí, joder. Y abajo tenía los animales. Al suelo, al techo. Aquí hay una casa mucho mejor conservada. Hola. Esta casa parece que ya salió en el otro vídeo, que parece que alguien intentó ahí reformarla un poco. Mirad, han sacado ahí para una especie de chimenea. Banquito. Y aquí una plaza. Aquí secaban el maíz y luego lo metían ahí dentro. Esta plaza de piedra. Bueno. ¿Se puede? ¿Va? Corre, rompieron la puerta, tú. Aquí con los pies. Hostia, me mato, tío. Un poco bruto soy. Esto. Va a haber alguien dentro, me muero del susto, tío. Por aquí viene gente, ¿eh? Bueno, salgo rápidamente. Ya tú, que me mato, macho. Ahora vamos a ver una cosa que no vimos en el anterior vídeo de Arufe, que es este bonito palomar. Un palomar. No lo encontré la otra vez y estaba al lado de la casa esta que alguien reformó un poco. Mira, qué bonito. Es que me meto dentro un palomar. Curioso, ¿eh? Curioso, ¿eh? Muy bonito. Llevo más cabido porque me metieron hace poco ahí, aunque esto está al aire libre, ¿no? Bueno. Ahora un poquito de ASMR para relajarnos, ¿vale? Escuchad. Voy a colocar aquí esto. Mirad el sonido del agua. ASMR. Te duermes. Tus párpados se cierran. Estás entrando en un profundo trance. Te estás durmiendo. ¡Cagonto! Tengo un humor más raro, macho. Un humor rarísimo, ¿eh? Bueno, ahora voy dirección Ponte Caldelas, todo lleno, todo en los límites de los concellos que nos han marcado aquí por esto del COVID, que no podemos salir. Tenemos mucho espacio para ir en bici y tal. Mucho, mucho espacio, ¿eh? Mucha montaña y tal. Aquí a la vera de este camino que lleva a Arufe, pues había un banco. Y esto es lo que queda del banco. Ahí, machacado. No sé quién habrá sido. A quién no le gustó el banco, pero la última vez que vine por aquí el año pasado estaba enterito. Estaba ya un poquito desgastado, ¿no? Pero estaba entero. En fin, hay gente para todo. Sigamos. Hostia. Se va a hacer de noche dentro de nada. Por eso llevo estos pedazos de focos. Las luces cortas. Para no deslumbrar a los coches y las largas, pues encuentro un camino
un poquito oscuro que no pase en coche, le meto la larga. ¿Qué me importa lo que yo haga? ¿Qué me importa lo que yo diga? Yo soy así y nunca cambiaré. La mítica Alaska, ¿eh? Uf. Bueno, estoy llegando ya a la carretera. Salió a un sitio distinto. Ah, este sitio era más fácil para entrar. Aquí estamos en Ponte Caldelas, lloviendo, ahora casi todos, la mayor parte del camino es cuesta abajo. Pero voy a esperar a que pase un poco esta nube, ¿no? Porque está lloviendo bastante. Si para, cuando pare un poquito, sigo camino, ya es recto a... Esta carretera lleva recto a Pontevedra. Hola, qué día, ¿no? Lo importante en invierno y cuando llueve, si vais en bicicleta, llevar varias capas, como una cebolla. Camiseta interior térmica, maillot de invierno, acordarse repelente al agua y un buen chubasquero, como este. Sobre todo si vais cuesta abajo, si no... Joder, tengo los pies empapados, tío. Pero por dentro, mira, el pantalón chubasquero este pantalón, la marca Endura, la compré hace 10 años y todavía está perfecto, tío. No me moja nada por dentro. Fuera está empapado, Estoy en charco. Madre mía, tío. Estoy por dentro bien, por dentro no me ha calado nada en la lluvia, pero tengo un poco de fresco y tal, una buena ducha caliente, tío.